Bien, ahora vamos a hacer algunos problemas donde se aplique pues esta integral de convolución y más que todo reforzar los conceptos de linealidad e invarianza en el tiempo. Por ejemplo, un primer problema, ¿no? Un primer problema vamos a obtenerlo si consideramos la siguiente situación. Imaginemos que nos entregan un HDN. Lo importante entonces en estos problemas es que nosotros de alguna forma tenemos ya el HDN en cuestión. Acá, por ejemplo, me dicen que HDN tiene esta forma de acá. Vamos a colocar así. Y vamos a colocar aquí esto. Y vamos a colocar aquí esto. Y finalmente esto acá. Entonces esto es menos 1, 0, 1. 2, 3. Los valores vamos a colocarlo para que evitar confusiones. Tenemos 1, tenemos 3, el peso de cada muestra, digamos 2, acá será menos 1 y acá será 1. Entonces ahí tenemos pues el HDN. ¿No? El HDN. Ahora, dado el HDN, nos dicen obtener la respuesta para este sistema si la entrada es x de n igual a 3 veces el impulso menos 2 veces este impulso de acá. Entonces, la situación, pues, si la describimos un poquito más para ir reforzando y más que todo la repetición genera ya que esto se interiorice. Yo tengo como siempre el sistema en cuestión. A este sistema le vamos a aplicar x de n. Y acá debemos aplicar salir, ¿no? Y es sub n. Acuérdense que este sistema es LTI y se aplican los conceptos vistos anteriormente. Entonces, sencillo escribir la respuesta si nos acordamos que si entra un impulso, pues debe salir h de n, que es justamente la respuesta del impulso y es lo que nos han entregado acá. Y si entra un impulso desplazado, obviamente la respuesta debe ser el impulso también, la respuesta al impulso desplazada. Y debido a que el sistema es lineal, pues si lo multiplicamos por cualquier constante, la entrada, la salida va a ser multiplicada por esa misma constante. Entonces, con esas consideraciones, nosotros podemos escribir directamente la respuesta de salida y es un igual a 3 veces, no el A. Como entra el impulso, pues debe salir h sub n menos el a que está multiplicando en este caso dos veces el impulso desplazado, la salida del impulso desplazado. Y de esa manera ya obtuvimos la respuesta del sistema descrito de esa forma para esta señal. Ahora, obviamente, el siguiente paso es graficar esto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, intentamos graficar esta señal. Vamos a colocar cada dos cuadros los valores de los intervalos de n. Primero graficaríamos con un color amarillo el h de n multiplicado por 3. Entonces significa que esto sería, pues, digamos acá 2. Esto seguiría a 6. Vamos a suponer que esto es 2. Vamos a darle a esto el valor de 6 porque estamos multiplicando. No, disculpen, a 9. No, porque estamos multiplicando. Aquí estamos mal. Vamos a borrarlo. Esto debería ser entonces. Va a estar con toda corrección. Esto debe ser 3. Esto debe ser 9. Esto debe ser, digamos, 6. Esto debe ser menos 3. Y esto debe ser 3, de nuevamente. Ese es h de n. En realidad 3 veces de h de n. Vamos a colocarlo acá, 3 veces h de n. Y ahora vamos a graficar pues la señal que es menos 2 veces h de n menos 1, que es básicamente una versión atrasada. O sea, el 3 debe aparecer ahora en 1, pero multiplicado por menos 2 se convertiría en menos 6.
siempre tomamos de referencia acá. El 2 que estaba en 1, el valor 2 me refiero que estaba en 1, ahora aparecerá en 2 y tendrá un valor de menos 4. Vamos a ver, porque si no, no tendría sentido, más o menos por acá. Menos 4. El menos 1 que estaba en 2 ahora aparece en 3 y tiene un valor de, multiplicado por menos 2, de 2, ¿no? Y el valor que aparecía en 3 ahora aparece en 4, y multiplicado por menos 2 sería menos 2, vamos a decir por acá. Y el valor que estaba en menos 1 ahora aparece en 0, multiplicado por menos 2 se convertiría en menos 2. Entonces con el color, digamos, azul, vamos a ya poner el valor neto, ¿no? Entonces el valor neto sería en este caso, pues como aquí no lo acompaña nadie, debería ser 3. Vamos a colocar acá arriba el valor y el resultado, 3. Vamos a colocarlo con un plumón un poco más grueso. Sería 3, ¿no? Aquí tenemos que el valor neto sería 7. Aquí tenemos que el valor neto sería 0. Acá tenemos que el valor neto sería menos 7. Y acá tenemos que el valor neto sería 5. Y acá, obviamente, menos 2. Debido a que no está acompañado. En conclusión, el y es un, lo podríamos escribir, ¿no? Y es un es igual. Esto está en menos 1, sería 3 veces un impulso en n menos 1 más 7 veces el impulso en 0. El impulso en 1 no existe porque se elimina con 6 y menos 6. En menos 7 veces un impulso ubicado en n menos 2 más 5 veces un impulso ubicado en n menos 3 y menos 2, un impulso en n menos 4. ¿No? Podemos darnos cuenta que y es un, de acuerdo, su intervalo de existencia está en el rango de menos 1 a 4. Ahora, nosotros podemos verificar si eso es correcto en cada uno de los casos. Acá, para obtener la respuesta, digamos, deberíamos ser convolucionado el impulso que está validado solamente en 0 entre menos 1 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, por esta, aplicar esto de acá, que en realidad es la convolución del impulso, que es la entrada por h sub n, y estando el h sub n o el impulso solamente en 0, o sea, el intervalo de existencia del impulso acá es 0, 0, y mientras que el h sub n, su intervalo de existencia es de menos 1 a 3. Entonces, por esto, por esta primera expresión, la salida debería estar restringida de 0 a 3. Si hacemos el mismo análisis acá, el impulso está evaluado en básicamente 1. Quiere decir que el impulso ahora tiene 1, 1, y el h de menos 1 está evaluado en 0 y adelantarse a 0 a 4. Y esto indicaría pues que estamos de 1 a 4. ¿De acuerdo? Obviamente al restar o sumar estamos haciendo una unión. Entonces en realidad, aquí me he equivocado, en realidad aquí debió haber sido, a ver, ¿ven? Aquí debió haber sido menos 1, ¿no? Si nos damos cuenta, si sumamos desde menos 1 a 3. Entonces al ser una unión, pues el intervalo total estaría de menos 1 a 4, que es lo que realmente hemos obtenido, porque este resultado lo hemos obtenido de analizar la respuesta ya. Acá simplemente obtenemos el intervalo analizando los rangos de cada señal que intervienen en la convolución. Acuérdense que para obtener la salida se convoluciona. Y se hace pues esto, ¿no? Ver cuál es el rango de la señal de entrada, cuál es el rango de la convolución, se suman mínimos, se obtiene menos 1, 3, igual acá. Y como se resta o se suma, es una unión, no una intersección, y entonces se considera pues desde el mínimo de acá hasta el máximo de acá. Y eso es lo que realmente se ha obtenido. Esa es la forma en realidad de aplicar la sumatoria de convolución, ¿no? Que se puede hacer rápidamente en Python, y el trabajo en aula va a ser justamente construir esto en Python.
Vamos a ver otro tipo de problema ahora, usualmente, ¿no?, que nos entregan para justamente ir desarrollando las ideas. Imaginemos que tenemos el mismo H sub n. Vamos a ver, tenemos el mismo H sub n, lo podemos graficar nuevamente. Este es un problema 2. Tenemos el mismo H sub n, entonces vamos con calma, lo vamos a graficar. Y H sub n está compuesto de muestras o de valores. Vamos a colocarlo mejor así para que tenga un poquito más de espacio. Esto era 1, 2, 3. Ahí. Después teníamos 2 aquí. Después teníamos menos 1. Y después teníamos 1. Este es H sub n, tal cual antes. Pero ahora me dicen que la entrada x de n es igual a u de n más 1 menos u de n menos 3. Entonces, acuérdense que estamos en el mundo discreto. Ahora, ¿cómo aplico esto? Yo sé la respuesta al impulso. Por el momento no se ha discutido la respuesta al escalón unitario. Pero acuérdense que una de las grandes virtudes del impulso es que puede realmente cualquier función que ustedes imaginan puede representarse en función de impulsos. Y más aún en el mundo discreto. Más claro eso. Por eso es una función generalizadora, se dice. Entonces nosotros, si nos ponemos a desarrollar esta señal, ¿no?, con los conocimientos que ya tenemos del escalón unitario, podríamos dibujar un conjunto de ejes donde está n, obviamente, y graficar, por ejemplo, con un color azul, vamos a graficar la primera señal. Todos sabemos que esta señal empieza con un valor de 1 en menos 1 y sigue así hasta el infinito y más allá. Básicamente tenemos esta señal que siempre será 1. Esta es una versión adelantada del escalón, todos lo conocemos. Luego tenemos la señal de acá, que es una versión retrasada. Esta señal empieza en 3, pero está con el signo negativo. Quiere decir que podríamos y deberíamos graficarla a partir del 3, pero en la parte inferior, ¿no? 0, 1, 2, 3 acá. Acá tenemos pues la señal en cuestión. Ambos son, toman el valor de 1 y 1 y 1. Entonces, es fácil darnos cuenta, obviamente, que la señal es antes de eso, esta señal es 0, por eso lo colocamos ahí, y antes de esto, esta señal es 0 también. Entonces, si nosotros operamos esta señal que me dice, bueno, como ya puse en forma negativa, en realidad yo debería, y espero que ustedes también ya hayan pensado en eso, en realidad debería colocarse así, ¿no? N más 1 más menos 1 n menos 3, porque ya nosotros hemos colocado, realmente hemos graficado la señal con el signo incluido, entonces simplemente sumaríamos. Entonces el resultado que obtenemos acá será simplemente, vamos a ver cómo estoy con los plumones, ahí estoy bien, pues acá 0, porque es, no hay nada, 0, acá, disculpen, sería para mantener el orden, 0 acá, acá 1, porque 1 más 0 es pues 1, acá 1, acá 1, acá 1 y a partir de acá 0, 0, 0, 0, porque obviamente se anula este n. Entonces, en realidad la señal x de n que me han dicho es esto de acá. Si podemos darnos cuenta fácilmente, x de n se puede expresar en función de impulsos. Y sería de la forma n más 1 más un impulso más otro impulso ubicado en 1 más otro impulso ubicado en 2. Entonces hemos llegado pues a que la señal en cuestión lo hemos expresado en impulsos. Entonces es inmediato, inmediato, inmediato escribir pues la salida, y su n entonces será simplemente también a h n más 1 más h de n más
h de n menos 1 más, disculpen, h de n menos 2. Entonces, de esa manera hemos podido pues determinar la señal de salida. Obviamente aquí habría que graficarlo. Y de nuevo les invito a que esto se realice en Python. Entonces hemos visto dos problemas típicos. Nos faltaría un tercero. Aquí nos han dado de dos maneras diferentes la señal de entrada, ¿no? Directamente en impulsos, pues aplicamos directamente los conceptos, porque si entra un impulso sale la respuesta al impulso, y como es un sistema LTI, pues se desplaza y se multiplica por las constantes correspondientes. Acá nos han dado una señal un poquito de repente más complicada, no tanto, pero en realidad digamos cualquier señal, y lo que hemos usado el concepto de que cualquier señal se puede representar por impulsos. Por eso es el impulso tan importante, ¿no? Es una función generalizadora. Y por eso la respuesta al impulso es importante, porque una vez que cualquier señal se puede descomponer en impulsos, pues el cálculo de la respuesta se vuelve simplemente una operación de sumas, ¿no? Vamos a ver el tercer problema para el mismo sistema. Imaginemos, nos dicen, tenemos el mismo sistema. Lo voy ahora a ver si lo puedo simplemente copiar desde acá. No, me falta el n. A ver si lo puedo copiar completo. Ahí está. Ese es el problema 3. Para el mismo sistema, bajamos acá un poco y control. Tengo el mismo sistema. Opa, vamos a ver. No se puede, mira. No se puede mover de forma adecuada. Listo, tengo el mismo sistema, pero ahora el x de n, si pueden darse cuenta, es bastante sencillo también este problema. El x de n me lo entregan de forma gráfica. No creo que para ustedes eso sea una dificultad. Me entregan que el x n en cuestión es de esta forma. No me dicen que x n será pues aquí 2. Acá será 0. Acá será menos 1, acá es 0, acá es 0 y acá es, tiene un valor de 3. Este es el x o n. Obviamente, si te lo han dado de manera gráfica, ustedes pueden escribir directamente x o n como menos 1 n más 2, ¿no? Más 2, el impulso, y más, sería 0, 1, 2, 3, más 3, un impulso en n menos 3. Y obviamente la salida pues es inmediatamente calculada como menos 1 por la respuesta en n más 2, más 2, la respuesta en n, más 3, la respuesta en n menos 3. Como pueden darse cuenta, pues la respuesta es sencillamente al menos de expresar. El detalle es ahora sumar, superponer estas tres versiones de la respuesta al impulso, adelantadas y atrasadas, para ver al final cuál es el resultado obtenido. Si hacemos un análisis de intervalo de existencia, digamos, la señal en cuestión h de n está definida de menos 1, 0, 1, 2, 3, a 3, y mi señal x de n está definida en el intervalo de menos 2, 0, 1, 2, 3, a 3. En consecuencia, el resultante, la y sub n, estará definida suma de mínimos de menos 3 a suma de máximos, que sería 6. Este es el intervalo donde posiblemente la señal sea diferente de 0. Fuera de estos intervalos, acuérdense que la señal va a ser absolutamente 0, o sea, en menos 4, en menos 5, 0, en 7, 8, 9, 10, señal 0, pero en menos 3 y 6 posiblemente sea diferente de 0. Acuérdense que puede haber un 0 en medio, pero con seguridad podemos decir que será 0 de menos, para cualquier n menor que menos 4 y para cualquier n mayor que 7. Bien, vamos a ver esto en Python rápidamente, haciendo una función, ¿no? Y vamos a trabajar con la consola. Por el video anterior que se les puso, ustedes ya, digamos, espero que ya tengan cierto dominio pues en su consola,
y puedan trabajar de una manera más conveniente, ¿no? Acá en este caso, pues estoy en mi consola, me voy a ir a mi disco, disculpen, a mi disco D, ahí voy a ir a SIS3, creo, voy a ver si ahí estoy, bien, ahí estoy, y acuérdense que simplemente ejecutamos este script, es para atrás esto, o sea, me refiero a el backslash, y ya estoy dentro de mi entorno. Una vez que estoy dentro de mi entorno, vamos a tipear lo que siempre hemos hecho, ¿no? Vamos a tipear Jupyter Notebook. Notebook. Y esto me va a llevar, pues, al navegador donde se inicia justamente el Jupyter. Vamos a ver. Y vamos a tener ahora nuestro Jupyter iniciado en nuestra carpeta donde atendemos trabajos. Vamos a iniciar un nuevo documento rápidamente. Iniciamos este documento y lo que tenemos que cargar es lo de siempre. Por el momento solo necesitamos esto de acá. Bien, ahora vamos a empezar entonces con el primer problema, ¿no? Para ver que si hemos realizado nuestro trabajo. Acá tenemos nuestro primer problema donde tenemos HDN y tenemos este XDN. Con el análisis que hemos hecho, nosotros al menos necesitamos un barrido de 1 a 4, en realidad de menos 1 a 4, ¿no? Por el resultado que ha salido acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un barrido fuera de estos límites para asegurarnos de que la respuesta pues ya salga completa. El n será np.arrange digamos, de menos 3 a 7, por ejemplo. Disculpen, el teclado está configurado. Ahí está. Si corremos esto, lo que hemos hecho simplemente es generar un arreglo de menos 3. Aquí, menos 3 a 7. Luego de eso vamos a definir la función HDN. Porque al final todo trabaja en función de HDN. Miren, por ejemplo, acá defino HDN. Y este HDN, ¿cómo está definido? Está definido en función de impulsos. Entonces vamos a decir un return. Y voy a decir la función booleana N igual a menos 1 multiplicado por su valor, que en este caso es 1, ¿no? Lo estamos colocando, este es el impulso, está el valor de la señal y esto de acá. Ya no es necesario multiplicarlo por 1.0 porque ya al multiplicarle por este 1 ya lo convierte, digamos, en el valor que deseamos. El número que está desactivado, oh. Ahora sí, ya. Luego sigue 3 más 3.0 por n igual a 0, sigue más 2 por 2.0, pongámosle, por n igual a 1, más menos 1, ¿no? Menos 1, menos 1.0 por n igual a 2 y más 1 por n, disculpen, n, no, acá sería n igual a 3. Listo, básicamente con esto tenemos nuestra función de respuesta. Podemos verificar si graficamos n con h. Obviamente tenemos que darle el argumento. Entonces corremos esto. Y acá está, ¿no? Si se acuerdan, es 1, 3, 2, menos 1 y 1. Verificamos con la gráfica que tenemos acá. 1, 3, 2, menos 1 y 1. Ese es justamente el HDN. Para el primer caso diríamos, bueno, la salida es simplemente y es UN, 3 veces HDN menos 2 veces HDN menos 1. Pues es directo, ¿no? Y es igual a 3 veces por HDN
menos 2 veces por h de n menos 1. Listo, ya calculamos la respuesta para, para el primer problema, ¿no? Verificamos plt.stem y deberíamos graficar n contra y. Acuérdense que el intervalo de existencia es de menos 1 a 4, al menos en eso debemos haber coincidido. Acá está el 0, menos 1 es 0, 1, 2, 3, 4. Acuérdense, se les aseguró que iba a ser 0 fuera del intervalo que existe. No que y podría haber un 0 acá porque se anula. Vamos a ver si es la misma respuesta que hemos obtenido, ¿no? Acá, 3 veces h de n menos 1, o sea, 3 veces el valor en n menos 1, o en n igual 1 en realidad. A ver, vamos a ver. Aquí debería ser, y el 0 lo hemos obtenido en n1. Acá está el 0, ¿no? Aquí está el 0 porque no está. Bueno, acá tenemos 7. Acá tenemos menos 7 también aquí. Tenemos 3 en n menos 1. O cuando n es igual a 1. Aquí creo que me he equivocado. Aquí debe ser n más 1, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, posiblemente ha sido un error. Porque en realidad hemos representado este valor. Y este valor debería ser con más 1. Corrijan por favor ahí. Más 1, ¿no? Y ya entonces tiene sentido, pues en menos 1, en 0, es 0 en 1 porque no lo tenemos acá, en menos 2 tiene este valor, 5 en el otro valor de 3, y en 4 tiene el valor de menos 2 y después es 0. Bien, hemos obtenido la respuesta de manera inmediata. De la misma forma, ¿no? Sabiendo que x de n son básicamente estos impulsos, simplemente podríamos escribir este y sub 1 igual, ¿no? En este caso, h de n más 1 más h de n más h de n más 1, disculpen, n menos 1 más h de n menos 2. Así de simple, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la segunda respuesta para la parte B del problema, que lo podríamos también graficar n y 1 en este caso, y listo, tenemos pues la respuesta que no hemos graficado, ¿no? Pero aquí se hace inmediatamente la respuesta. Lo único que afirmamos acá posiblemente es el intervalo de existencia de menos 3 a 6, de acuerdo. Y si vemos que de menos 3 a 6, acuérdense que nosotros hemos hecho el barrido de menos 3 a 7, justamente la señal debería empezar pues en menos 3 hasta 6, pero aparentemente esta señal es cero justamente en esos valores. Ahora, acuérdense que ustedes, si han hecho bien este análisis, prevalece su análisis, ¿de acuerdo? Esta señal posiblemente tenga valores de menos 3 a 6. Acuérdense que puede haber valores cero porque se anula la señal. Pero con seguridad pueden afirmar que la señal va a ser cero fuera de este intervalo. No, nosotros podríamos de repente, por un tema de desconfianza, ampliar un poco este intervalo. Por ejemplo, acá está 10. Corremos esto, definimos de nuevo el h sub n, y en este caso me interesa esto de acá nada más, y ahora sí, ahí está, ¿no? Entonces con seguridad es 0, estos valores en menos 3 también es 0, de repente por cálculo sale 0, igual en 6 por si acaso, ¿no? Bien, ya tenemos la segunda respuesta. Y finalmente vamos ahora a la tercera. En la tercera nosotros hemos hecho un análisis en realidad, no, de una señal brindada gráficamente, como es el caso de acá, igual que siempre, pues lo hemos expresado en impulsos, no hay otra manera. Y obviamente una vez que está expresado en impulsos, pues es inmediato simplemente obtener el resultado. O sea, no hay nada, podríamos poner de frente y2 es igual a menos h de n más 2 más 2 por h de n, ¿no? Es lo que tenemos, más 3 por h de n menos 3, simplemente eso. Acá tengo que multiplicarlo y ya tenemos la tercera respuesta usando este concepto. Y simplemente graficamos. Con esto estaría completo, digamos, ya tanto la parte analítica como la parte, digamos, de programación, ¿no? Aquí me gustaría que ustedes comprueben cuál es el intervalo de existencia y corroboren que es el correcto, ¿no? Que digamos, ustedes digan, va a ser de menos 4 a tanto, y sale en ese rango. Entonces eso queda como tarea y practicaremos en clase estos detalles.